Bueno, continuamos con más información en desarrollo. Continuamos con la caravana de migrantes. Marvin García da un recorrido para conocer detalles del retorno voluntario de algunos y de cómo otros han tomado camino a otros poblados cercanos. Marvin, adelante. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, amigos televidentes. Hemos llegado acá a la frontera de Florido, donde usted puede observar parte del contingente de agentes de la Policía Nacional Civil que se encuentran en este sector, donde están siendo retornados en autopatrullas, camiones del Ejército de Guatemala, así como de esta institución, para poder trasladar nuevamente a su país de origen a estas personas quienes intentaban llegar a México y posteriormente a los Estados Unidos. Usted puede observar parte de las escenas que nosotros llevamos, estas imágenes desde esta frontera, donde se están dando estrictas coordinaciones por parte de la Policía Nacional Civil, de los altos mandos, para poder ellos así evitar el ingreso de más hondureños hasta este sector, tal como usted se lo lleva en este momento. Amigos televidentes, es parte de lo que nosotros le podemos llegar del vasto operativo que se mantiene en este sector para poder llevarles acá hasta el fondo. Tenemos las autopatrullas y pick-up que han colaborado para poder trasladar a todas estas personas hondureñas. Ha llamado la atención por parte de altos mandos de que se tiene a la vista integrantes de Inspectoría General, así como de las autoridades de operaciones de la Policía Nacional Civil, y se están dando las instrucciones en este momento sobre las medidas que se deben tomar. Acá pueden observar parte uno de los grupos que le están ingresando, hondureños ya cansados y después de haber conversado con las autoridades y enfrentarse a ellas, y ahora lo hacen de esta forma, ingresando ya a su territorio, regresando después de varias horas y días de intento de poder cruzar el territorio guatemalteco, les fue imposible, y es por ello que ahora han regresado a su país de origen. En este momento puede observar ustedes niños, mujeres, personas quienes están arribando en estas autopatrullas de Totonicapán, así de diferentes comisarías, de Chichicastenango, de Quiché, de todas las comisarías que fueron trasladadas hasta ese sector. Es parte de lo que nosotros podemos llevarles en vivo, los detalles de este reporte con imágenes de Marlon Hidalgo. Nosotros les estamos llevando el recorrido de los últimos metros, kilómetros que se llevan en este momento cuando están trasladando a todas estas personas hondureñas en este momento. Observe usted, la policía, ellos después que empezaron a caminar, han llegado y los trasladaron de esta forma para poder llegar sin problemas hasta esta frontera, donde nosotros les llevamos toda esta información. Más adelante estaremos con autoridades para ver si en verdad las promedio de 4.000 o 6.000 personas que habían cruzado han retornado a su país, como usted lo puede observar en este momento, donde se les están haciendo el cambio respectivo de su dinero con acá los cambistas de dinero guatemalteco acá a sus moneda de Honduras, como usted lo puede observar. En este momento han llegado hasta acá, hasta la frontera, donde ya se une las autoridades de seguridad, tanto de Guatemala como de Honduras. Imágenes de Marlon Hidalgo, soy Marvin García. Regresamos a Estudios Centrales. Cerró su ojo. Y el siguiente día, cuando yo llegué, ya estaba muerto.